La mañana de este miércoles, en las instalaciones del Palacio Municipal de Orizaba, se realizó la reunión de blindaje Córdoba, en la cual estuvieron presentes todos los mandos que conforman este operativo. Así lo dio a conocer el fiscal regional en la zona centro, Alejandro Dávila Vera. Muy positivos estuvo el señor alcalde, que es la primera autoridad del lugar, y estuvieron todos los representantes de los mandos que conforman el blindaje de Córdoba. Esta reunión la llevamos cada semana a cabo y en las últimas fechas, la semana pasada fue en Fortín y ahora se realizó aquí, y tenemos mucho que agradecer a la hospitalidad del alcalde. Fue una reunión muy positiva, unos puntos de acuerdo muy importantes, y esperamos seguir trabajando en forma coordinada para obtener resultados que beneficien pues a Orizaba, Córdoba y a toda la región. Alejandro Dávila informó que en el tianguis de autos de Fortín instalarán un módulo para que se verifique la procedencia de los vehículos que ahí venden, y con esto le darán a las personas que quieran comprar un automóvil la certeza de que el carro no tiene reporte de robo. La semana pasada tomamos un acuerdo que lo vamos a poner en práctica también en esta zona. En el caso de hacer un módulo que esté conformado por las autoridades para la venta de carros, ¿sí? Cuando se venden los carros, ¿sí? No hay una autoridad que esté presente y certifique que ese carro tiene una procedencia legítima. Entonces, en muchas ocasiones el comprador es de buena fe y posteriormente tiene el problema de que el vehículo tiene algún reporte de robo. ¿Eso es recurrente? Entonces, sí, como no, sí, ha sucedido. Sobre todo con vehículos que se roban en el Estado de México, los vienen a comercializar a la zona de Córdoba, en el tianguis de Fortín cada 8 días, y pues es muy lamentable que alguien arriesga su dinero y posteriormente arriesga su libertad, porque no tiene la certeza jurídica de que está comprando un vehículo cuya procedencia es legal. Entonces, ese es un acuerdo que consideramos que es muy importante. Otro acuerdo es de que se lleve a cabo más proximidad con los ciudadanos, que es necesario que exista, que el ciudadano tenga una confianza en sus autoridades, que se le brinde la protección de vida, y que una vez que ya se comete algún evento delictivo, pues que no se genere impunidad, que se trabaje para que quien comete o participe en un delito, pues sea procesado como lo marca la ley, respetándole sus derechos humanos y buscando siempre la reparación del daño de la víctima. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.